a reconocer de alguna manera en este Día de la Madre algunas historias de mamás que son unas verdaderas guerreras de la vida. Desde mujeres que sacan adelante las ollas comunes en las zonas más empobrecidas de la ciudad, hasta valientes militares capaces de proezas físicas increíbles, así como también aquellas madres que deben acompañar a sus hijos en situaciones difíciles. Acabamos de ver a Víctor, por ejemplo, en una situación difícil de enfermedad. También hay niños, hay chicos que no le están pasando bien y sin embargo tienen a su lado madres guerreras que día a día luchan por sacarlos adelante. Así que Ana Paula nos trae una serie de entrevistas con estas Madre Coraje. Ya, chicas, ya está el pollo. A ver, permiso. Permiso, permiso. A ver, ¿en qué voy a poner? Adentro. Bienvenidos acá a nuestra ollita común, Madre Guerreras, preparando el almuerzo. Este pollito al horno. Algo especial por el Día de la Madre. Así es, algo especial. Estamos acá, las mamitas están pelando las papitas. Acá estamos con el arrocito. Ahí está el refresquito de maracuyá que se está haciendo. Acá otra vez otra olla de arroz porque no alcanza. Hoy día se están homenajeando. Sí, así es, por hoy día nomás, porque te di otro día a comer frijoles. Hoy en la olla común, Madres Guerreras de este cerro en Puente Piedra, no se comerá sopa con menudencia ni menestras, sino un delicioso pollo al horno con arroz en homenaje por el Día de las Madres. Y es que Zoila, Mary, Zenobia y las más de 50 mamás de aquí se lo merecen. Batallan todos los días contra el hambre y la pobreza. Y lo hacen por sus hijos. Con su bebé a cuestas, con ella va a cocinar. Con ella yo siempre vengo a cocinar el día que me toca cocinar. Nosotros cocinamos el rotativo. No tienen miedo, son valientes. Tan valientes como la suboficial Xiomara Grados, única mujer de la primera brigada de fuerzas especiales con especialidad en caída libre. En cada salto que he realizado, lo primero que he pensado es en mi hijo. Que tenía que llegar a casa sana y salva para poder verlo, poder acariciarlo, abrazarlo. Y es que así son las mamás, tan llenas de ímpetu, capaces de comandar una tropa, como la mayor Mónica Olivares. El desplazamiento es a paso ligero y cantando. El de centro canta, ¿comprendido o no? ¡Comprendido, señor! ¡De frente, paso ligero! ¡No! ¡Marchen! Cabo Maquiavelo, por 6 sucios, 10 planchas. 10 planchas, mayor. Fuerte a la hora de vestir el uniforme, pero una dulzura al llegar a casa para estar junto a sus mellizos. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Adrián David. No, mi amor, ¡ay! Cuando se va, ¿quién sufre más? En realidad yo, porque yo no me despido de ellos. Ellas son la muestra viva del amor que todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta. Como Luzmila, Delcy y Miriam, mamás que llevan meses durmiendo en una carpa en la calle, frente al hospital del niño, esperando un milagro. Yo soy de Tamboya, Piura, de la sierra de Piura, mejor dicho. ¿Y hace cuánto tiempo acá? Yo, en realidad, acá en la carpita tengo 4 meses. Mi hija estuvo hospitalizada el año pasado, de 9 de julio hasta 15 de diciembre. ¿Y pronto su bebé esté sano para que pueda regresar acá? Sí, es lo que quiero yo, que mi bebé sane, porque tengo mis 3 hijitos que están allá esperándome. ¿Cómo se llaman sus hijitos que la esperan en casa? Keilita, Ronald y Kelvin. Un saludo para ellos, que la van a ver seguramente. Sí, pues que los amo mucho, los extraño. Sí. No hay amor más grande, preocupación más genuina, ni sacrificio más desmedido que el de una madre. Seres simplemente excepcionales, capaces de darlo todo sin esperar nada a cambio. Una carpa con tendal improvisado y bidones de agua que se llenan por la caridad de un grifo. Así vive la señora Miriam Barrientos y su bebé Ariana, a las afueras del hospital del niño. Yo tuve que dejar a mi familia,
solamente por venir y salvar la salud de mi hija, la vida de mi hija. Yo tuve que vender mi casa, tuve que vender mi moto, tuve que vender mis cosas. Llegaron de Tumbes en noviembre del año pasado, buscando la mejoría de la pequeña que tiene parálisis arterial. Y desde entonces, esta mamá no ha podido regresar a casa, donde su otra hija de 4 años la espera. Mi hija necesita de lo que es demasiadas terapias, y esa es mi desesperación que yo como madre siento. ¿Mm? Si ella deja de recibir esas terapias, ¿qué mi es lo hija, que...? Mi hija queda discapacitada. Y como Miriam, Luzmila también vive este padecimiento. Su hija fue diagnosticada con 10 patologías que terminaron por quitarle la posibilidad de caminar. Yo soy de Tamboya, Piura, de la sierra de Piura, mejor dicho. ¿Y hace cuánto tiempo acá? Yo, en realidad, acá en la carpita tengo 4 meses. Era una niña que normal, ella caminaba, en lo cual que ahora tiene la dificultad para caminar. Y de verdad, yo por eso estoy acá, para las terapias, para sus controles. Aquí pasa las frías noches junto a su hija, esperanzada en verla un día volver a caminar como hacía antes de la enfermedad. Y encima que se me ha roto mi silla de ruedas. Ahora no puede movilizar. No, se me ha roto, tengo que mandar a soldar. Y ahí está tapadito la silla de ruedas. La también si por ahí alguien puede ayudar para arreglarla. Sí, es que sí, porque me sueldan siquiera, aunque no me pueden porque me ayuden a soldarla. Delcy es su vecina de carpa. Llegó de Cajamarca hace un mes. Adentro, en el hospital, su pequeña Kaori, que nació con hidrocefalia, lucha por su vida. Todo es difícil para mí, pero por mi bebé, donde sea, yo tengo que salir adelante por ella. Yo también tengo mi mamita que está ya, dicen, la han sacado del hospital, que está por morir ya, pero no puedo dejar a mi bebita porque es bien pequeñita, me necesita mucho y yo no la voy a dejar. Tiene otros 3 hijos esperándola en casa. Y en este Día de la Madre quisimos al menos regalarle un gesto lleno de amor y respeto. Por el Día de la Madre, un lobito para usted. Que pase un feliz Día de la Madre. Gracias. ¿Cómo se llaman sus hijitos que la esperan en casa? Keilita, Ronald y Kelvin. Un saludo para ellos, que la van a ver seguramente. Sí, pues que los amo mucho, los extraño. Por el Día de la Madre, que pasen un bonito Día de la Madre. A todas las mamitas que no se rinden, que si tienen sus hijos delicados de salud, que sigan adelante y que fuerzas. Bien dicen que una madre es incondicional. La única que se queda a tu lado cuando nadie más está. Y son también nuestro ejemplo de valentía. Hola, soy la suboficial de Tercera, Ejército del Perú, grados Kimper Xiomara, y esta es mi escuela de paracaidista. ¡Vamos! La suboficial Xiomara Grados es mamá de un pequeño de 4 años y es la única mujer de la primera brigada de fuerzas especiales del ejército peruano con especialidad en caída libre. Claro, hemos saltado a más de 10.000 pies. ¿Eso es lo más alto? Sí. Y en ese momento que está por lanzarse, ¿qué es lo que se piensa? Claro, o sea, ¿qué tiene que pensar uno? Tú ves el avión, ves la rampa, cómo se abre. Alexio, mira, allá, esa torre, me lanzo. ¿Ves? Es muy alto. ¿Sí? En algún momento me gustaría también que él también sea aguerrido, tenga coraje. Sí, me gustaría que tenga todas esas garras para poder también ser un hombre de bien. Para esta mamá militar solo existe un pensamiento a la hora de saltar del avión. Creo que lo principal es mi hijo, ¿no? Pensaba en que tenía que llegar a casa sana y salva para poder verlo, poder acariciarlo, abrazarlo. Día a día le demuestra a su pequeño que es capaz de todo. Es paracaidista y también músico militar. Yo te esperaba, imaginando ciegas el color de tu mirada. Ser mamá militar es tener la vida y el corazón partidos en 2 o en 3, como le pasa a la mayor Olivares. Siempre pendiente de su tropa y de sus mellizos que la esperan en casa. ¡Atención! ¡Saludo al frente! ¡Saludo!
prácticamente yo hago de madre porque tengo que velar por mi personal. Tengo que ver sus necesidades, tengo que ver, por ejemplo, con los de mi tropa, tengo que ver desde que se levantan cómo están, qué es lo que necesitan, si sus prendas están completas. ¡Soldado 8! ¡Uniforme arrugado! ¡10 planchas! ¡10 planchas, mi mayor! Firme siempre a la hora de comandar. El desplazamiento es a paso ligero y cantando. El de centro canta, ¿comprendido o no? ¡Comprendido, mi mayor! Y dulce cuando está con sus pequeños Zoe y Adrián. Muy bien, bravo, bravo, mi amor, bravo. Ahora es la jefa de la compañía de material de guerra del batallón de servicios número 61 de la primera brigada de fuerzas especiales. Recuerda que su madre siempre fue su apoyo. Desde que estaba en la escuela, hija, no te preocupes, hija, que estamos. Estamos bien, no te preocupes por mí. Y siempre mi mamá ha estado conmigo. Y ahora con mis hijos es mi mayor apoyo. Porque cuando yo estoy acá en el trabajo, ella está con ellos. Sí, era difícil porque, bueno, yo soy una persona que nunca me he separado así mal de mis hijas. Y cuando ya ella no... Pero ahora que la ve, mira, imagínese mayor, con sus pequeños. Orgullosa. Muy orgullosa. Sí. Ya, mi amor, ya, ya. Ya está, Adrián, para que te conozcan. Adrián David. Y están aquellas madres que son a prueba de todo, incansables, a las que se les interpuso una pandemia de por medio, aumentando su pobreza, pero no se quedaron de brazos cruzados y crearon ollas comunes para alimentar a sus hijos. Tienen que cocinar incluso con leña, que ustedes van encontrando, ¿no? Estos pedacitos. Sí, esto de acá, gracias a Dios. Me han, me donan, también compro, porque todo nos cuesta. Claro, y esto la carrera para cocinar, ¿no? No hay balón de gas, por ejemplo. No, tenemos, pero ahorita el gas está carito. Muy. Como las mamás de la olla común, Madres Guerreras, ubicada en lo más alto de un cerro en Puente Piedra. ¿Usted en su caso cuántos hijos tiene? Cuatro. Sí. ¿Son pequeños todavía? Están grandecitos, pero tengo una pequeñita. Sí, por ella viene usted acá. Sí, ahorita está en la casa. Dejo con su hermana y vengo a ayudar acá. Podré llevar su comidita. ¿Y ahora empiezan a cocinar? A las 8 empezamos a cocinar. A las 8, sí, para las 11. Porque como dice la vecina, los niños se van al colegio al mediodía. Entonces para eso ya tenemos comida listo para que llevan a... Ya se van después de almorzar. Sí. Ahí está la señora Zoila Pérez, comandando esta olla común para más de 50 familias. Hoy, por ser el Día de la Madre, han hecho un esfuerzo y prepararon pollo al horno con papa, crema de rocoto y arroz. Ya, chicas, ya está el pollo. A ver, permiso. Permiso, permiso. A ver, a ver. ¿En qué voy a poner? Por hoy se puede dar un poco. Vamos a comer rico. Por hoy, por Día de la Madre. Todos, todos. La cola se forma para recoger los alimentos y la repartición empieza. Estoy dando mi rico pollo al horno preparado por Zoila, creo. Vamos a probarle su sazón. Gracias. Súper importante para ustedes la olla común. Gran ayuda es. Porque si no estuviera la olla común, ¿cómo haría? Todas las cosas como han subido, no creo que nos alcance, ¿no? Hoy, ellas son el motivo de celebración. Tres hurras por la madre guerrera. Hubo espacio incluso para un regalo muy útil. Jarras de plástico para recoger el lonche o refresco. Es un día feliz, sí, pero no olvidan sus preocupaciones. Lo que nos hace falta es ollas, un rotoplas para nuestro agua, para los niños abrigo, puede ser madrigones o una colcha. Ahora que ya empieza el invierno fuerte. Empieza. Lo más básico que acá nos falta es pues, ¿no? Para llenar nuestra agüita. Y porque eso es lo que padecemos mucho y, bueno, pues, utilidad, utensilio de cocina. Para todas las mamás, un feliz día. Gracias por hacer del mundo un lugar más seguro. Gracias por nunca abandonar en los momentos más duros. Gracias por hacer hasta lo imposible por protegernos. Gracias infinitas por todo su amor. Recuperó.
Felicitaciones a todas esas mamis guerreras que tienen ese amor de madre que se multiplica, que no desmaya, que da para sus hijos y para otros más. Y es que dicen que el amor de madre está hecho para que justamente los seres humanos sigamos viviendo, porque somos una especie que necesita de mucho cuidado antes de ser autosuficientes.